todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Ununoctianos de Microbiología Clínica. En esta entrega trataremos las infecciones nosocomiales. Bueno, esta va a ser seguramente la última entrega del podcast. Aún podría hacer otra sobre enfermedades emergentes, pero bueno, ¿qué más enfermedad emergente que ahora mismo que el coronavirus? Bueno, ¿qué es una infección nosocomial? Bueno, la primera vez que escuché esta palabra, os juro que me sonaba a infecciones relacionadas con la nariz y con la comida, pero bueno, nada más lejos de la realidad. Se denomina infección nosocomial a cualquier infección adquirida durante una estancia hospitalaria. El huésped comprometido sería el paciente más susceptible a la infección por sus condiciones de enfermo, bueno, el tratamiento que se le administra y las técnicas instrumentales utilizadas. Esto provocaría alteraciones anatómicas, inmunodepresión y alteraciones de la microbiota normal. ¿Qué microorganismos hay en el medio hospitalario? Pues infecciones endógenas o autoinfecciones, que tienen como origen el propio paciente, infecciones exógenas o cruzadas, con origen de otros pacientes, del personal, de visitantes o del medio ambiente, e infecciones mixtas, como consecuencia pues, de una mezcla de los dos factores. ¿Qué cadena de transmisión? Pues por contacto directo entre el personal sanitario y el paciente, entre el paciente y otro paciente, o por un visitante y el propio paciente. O por contacto indirecto, a través de los fómites o de sistemas de ventilación. Las infecciones del tracto urinario serían las más comunes, dan en torno al 50% de las infecciones nosocomiales, bueno, clásicamente están asociadas al cateterismo urinario, que actuaría como portales de entrada de microorganismos a los sistemas de drenaje urinario. Tenemos a Escherichia coli, Serratia marcellus, hasta Staphylococcus aureus, especies de Enterococcus y a Pseudomonas aeruginosa. Otra causa muy importante serían las heridas quirúrgicas, en torno al 28% de los casos, en las que se estima que entre el 5% y el 12% de todos los pacientes quirúrgicos desarrollarán infecciones posoperatorias. El porcentaje puede subir en el caso de una cirugía de colon y en el caso de las amputaciones. Aquí tenemos a Staphylococcus aureus y a especies de enterococos. Para terminar, y así, las neumonías nosocomiales son las terceras en incidencia, en torno al 12%, y tienen una alta tasa de mortalidad. La mayoría estarían asociadas al empleo de los respiradores mecánicos. Tenemos a especies de Enterobacter, a Staphylococcus aureus, a Pseudomonas aeruginosa, a Serratia marcensis, a especies de Proteus y a especies de Klebsiella. Bueno. Y por último, dentro de tipos... Por último, no, joder, ya me estoy motivando, no, todavía queda bastante. Bacteriemias. Suponen alrededor del 6% de las infecciones hospitalarias. El cateterismo endovenoso estaría implicado en infecciones nosocomiales del torrente sanguíneo. Especialmente infecciones por bacterias y hongos. Son portales de entrada de microorganismos en los sistemas de infusión intravenosa. Los microorganismos frecuentes son Staphylococcus aureus y Escherichia coli. La infección está asociada a dispositivos intravasculares y es una complicación muy frecuente en hospitales. Incluiría tres etapas, una colonización o infección del catéter, una infección del punto de entrada, una bacteriemia asociada, y bueno, el principal responsable es Staphylococcus epidermalis. Infecciones cutáneas, que son las menos frecuentes, salvo en el caso de los neonatos, que tienen un alto grado de susceptibilidad, a infecciones de piel y de ojos. Infecciones por quemaduras, provocadas por Pseudomonas aeruginosas y Staphylococcus aureus, así como bacilos gram negativos del medio hospitalario, provocarían cambios en la quemadura, edema, coloración oscura y placas necrolíticas urgentes de infección por Pseudomonas aeruginosa. Infecciones cutáneas oculares, sobre todo en las unidades de neonatología. Aquí tenemos a Staphylococcus aureus, como no, a Pseudomonas aeruginosa, otro clásico, y por último, pero no por ello menos importante, a Escherichia coli. Y también a Staphylococcus coagulasa negativo, o sea, este no os lo esperabais, ¿eh? ¿Cómo se controlan las infecciones nosocomiales? Pues bueno, se puede llevar a cabo profilaxis general o exposición o profilaxis específica o de exposición. No os habéis enterado de nada, ¿verdad? Existe la Comisión del Control de Infecciones. Aquí se utilizan técnicas de asepsia, manipulación de los materiales contaminados con precaución, el lavado concienzudo y frecuente de manos, la utilización de sales de aislamiento, los envoltorios usados para mantener la esterilidad deben ser abiertos en condiciones asépticas,
Los respiradores y humidificadores deben mantenerse escrupulosamente limpios y desinfectados. Los materiales utilizados para el vendaje e intubación deben esterilizarse antes de ser usados. Y la prescripción de antibióticos solo en el caso necesario, evitando en lo posible el uso de técnicas invasivas y el uso de fármacos inmunodepresores. Bueno, aquí tenemos, por desgracia, los brotes nosocomiales por bacterias multiresistentes. En el caso de gran positivas, a Staphylococcus aureus, resistente a la metaciclina. Bueno, tenemos a Enterococcus resistentes a la vancomicina. Y en el caso de, las gram negativas, bueno, a diferentes especies, a Bunamania, P. aeruginosa, S. maltófila, multiresistentes. Bacilos gram negativos, bacilos gram negativos productores de beta-lactamasas de espectro extendido, o BLEE. Y bueno, ¿qué principales bacterias están implicadas en infecciones nosocomiales? Me siento un disco rayado, o sea, estoy repitiendo lo mismo un montón. Enterobacterias, que provocan más del 40% de las infecciones nosocomiales. Son responsables de infecciones urinarias, peritonitis, bacteriemias, neumonías, septicemias, infecciones gastrointestinales y meningitis neonatales. Staphylococcus aureus, por Dios, ¿qué bicharraco más pesado? A ver, en un 11%, que causan infecciones urinarias y respiratorias y endocarditis. Enterococcus fecalis, en el 10%, infecciones urinarias y heridas quirúrgicas. Y Pseudomonas aeruginosa, con un 9%, infecciones de quemaduras y heridas quirúrgicas, septicemias y neumonías. Cuanto más tiempo permanezca un paciente en el hospital, y cuanto más tratamiento antibiótico reciba, y más amplio sea su espectro, más vulnerable será la infección por bacterias multiresistentes. Pero grullo, vamos. Consecuencias de la infección nosocomial. Pues evidentemente, un aumento de la mortalidad y morbilidad. Se aumenta la estancia hospitalaria, por lo tanto, clink clink, aumento de coste económico. Requiere el uso de más antimicrobianos, desarrollo de resistencias, por Dios, y bueno, pues ¿dónde actuamos? Pues en los puntos de intervención para actuar contra la infección nosocomial serían el agente, los reservorios y las fuentes, es decir, las propias personas y los fómites. Si alguien está contagiado por una bacteria de estas multiresistentes, o simplemente por cualquier tipo de infección nosocomial, pues oye tío, aíslalo y te ahorras el problema. Y los fómites, pues mira, no sé, desinfecta, ahí sanitol o el producto que emplees. Mecanismo. Bueno, pues en dispositivos invasivos, en el personal del hospital e infección intravenosa. A ver, el propio personal. Con el tema del coronavirus, yo, y esta es mi opinión personal, seguramente ciertas medidas como el uso de mascarillas por parte del personal sanitario, al menos dentro del entorno hospitalario, se van a quedar. Bien. Y por último, el huésped. Pacientes susceptibles, inmunodeprimidos, pues oye, si tienes un paciente inmunodeprimido, pues cuídalo bien, ¿sabes? Procedimientos invasivos y un estado de salud previo. Bueno, control de las infecciones producidas por SARM. Habría que tener un sistema de vigilancia para detectar a pacientes colonizados infectados. No me jodas, tío, no me jodas. Establecer medidas de aislamiento, lavado de manos, uso de guantes, una bata específica para aislar al enfermo, una habitación individual o una habitación compartida con otro enfermo que tenga la misma enfermedad. Y aquí yo añadiría, perdón si se ha oído un golpe extraño, le he dado un golpe al micro, el uso de mascarilla. Pero bueno, en fin. Y la descontaminación de portadores nasales cutáneos. También una formación continuada. Bien. Acitobacter. Bueno, pues son cocobacilos gram negativos, aerobios estrictos y oxidasa negativos. ¿La especie que nos interesa? Pues Acinetobacter baumani, con una amplia distribución en el suelo, en agua, en leche, que sería saprófito de la piel, intestino, aparato genital y tracto respiratorio. Es un patógeno oportunista que produce una infección nosocomial. Pues, a ver, aquí si es oportunista, pues va a afectar sobre todo a gente inmunocomprometida. Bien, y es multiresistente. ¡Oh! Complicaciones a tope. Vale, un último microorganismo y ya os prometo que termino el tema. ¿Ves? Esto ha sido corto, qué guay así.
Entenoformonas maltophylla, que bueno, está ampliamente distribuida en la naturaleza, incluida en los ambientes hospitalarios húmedos. Se puede establecer como parte de la microbiota cutánea y respiratoria de pacientes hospitalizados durante periodos largos. Los factores de virulencia, pues, son desconocidos todavía. Y las manifestaciones de las infecciones, bueno, son nosocomiales, si no, no lo estaríamos hablando ahora. Y se relaciona con catéteres, bacteriemias, neumonía e infecciones de heridas y urinarias. Y tengo una buena noticia. ¡Hemos acabado! Y con esto, a pruebas de sobra, microbiología 2. ¡Mira tú qué guay! Bueno, espero que os haya gustado. Si es en YouTube, darme un enorme like, que yo creo que me lo he currado. Y nos vemos en otro vídeo. Y bueno, si es en Spotify, pues mira, tienes que tener un enlace a mi canal de YouTube, haces clic ahí y te suscribes, que oye, es gratis. Y subo vídeos bastante interesantes. Bueno, pues nada, muchas gracias por escucharme, por haberme aguantado y nos vemos en otra cosa. ¡Chao, chao!